Buenas tardes, soy Iker Zubizarreta, soy consejero delegado del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reservas. Esta sesión va a ser en inglés y ahora voy a hacer unas pequeñas indicaciones en español. This session will be in English. We have translation available on Zoom, so please select that option if you wish to. If for assistance, please go to chat and we will help you out. Bienvenido a esta tercera sesión de las charlas Cartagena. Aquí tenemos un espacio especialmente creado para fomentar la comunicación y la colaboración entre las instituciones oficiales de nuestra región. Estamos muy agradecidos de que hayan querido acompañarnos una vez más. Esperamos que estén capeando con estas épocas tan desafiantes exitosamente, tanto en la escala personal y en sus organizaciones. Estamos grabando esta sesión y estará a su disposición más adelante. Por favor, planteen sus preguntas en el chat de Zoom y Eric se lo planteará a Mónica. Por favor, háganlo lo antes posible para que tengamos oportunidades de que su pregunta se plantee a nuestro orador. Para todos los que nos han acompañado desde abril, recordarán que en los primeros cinco encuentros revisamos las tendencias regionales y globales y en nuestra sexta reunión hablamos del tema muy pertinente de Estados Unidos. Y en este momento, en medio de un año que parece no acabar, vamos a parar para reflexionar sobre las lecciones aprendidas, quedando solo 2 meses de 2020. Y sé que en este sentido, Mónica nos va a ayudar a tener una perspectiva más amplia y hacernos una idea de cuál es la situación. Estos 7 encuentros desde abril son el preludio de la 34, el 34 encuentro de bancos oficiales e instituciones que tendrá lugar en noviembre. Por favor, manténganse conectados porque al final de la sesión ofreceremos más detalles. Nuestro moderador, nuestro anfitrión para esta edición de los Cartagena Talks es Eric Guzmán, que es miembro del Comité de Gestión de Investigación y es responsable del área de inversión en la Reserva Colombiana. Y estamos muy agradecidos a Eric y al Banco Central de Bolivia por el apoyo prestado a esta iniciativa que pretende mantenernos conectados y fomentar que haya colaboraciones abiertas en nuestra región, en Latinoamérica. Estoy deseando escuchar esta sesión, así que sin mayor dilación le doy la palabra a Eric. Eric, thank you very much for being here with us today. Tienes la palabra, Eric. Buenos días, Iker, y muchas gracias por invitarme a ser el anfitrión de esta reunión y a todo el equipo de FLAR por organizar estas sesiones con expertos de primera línea de todas partes del mundo. Es un real placer para nosotros. Y en el pasado hemos tenido debates sobre la dinámica de la pandemia y las interacciones de los distintos mercados. El tema que nos ocupa en esta conversación es un tema extremadamente interesante y relevante, que es el día después, lo que hemos aprendido de la crisis de COVID-19, lo que Mónica va a compartir con nosotros son las lecciones que nos ha dado esta crisis hasta la fecha y va a intentar resumir los mensajes principales que nos deberíamos llevar y que seguro que serán muy útiles para todos nosotros investigadores y encargados de distintas instituciones internacionales. Mónica es responsable de investigación en Defend. Ella trata de estrategia en mercados financieros. Tiene un máster de la London Business School en la Universidad de Bocona y también un grado de la London Business School. Mónica encabeza un estudio que tiene un enfoque muy fuerte cuantitativo que analiza las distintas tendencias y fluctuaciones de los mercados financieros para poder determinar las estrategias de inversión. Y está ahora mismo en Italia. Buenas tardes, Mónica, tienes la palabra. Gracias, es un placer y también un honor estar aquí hoy con todos ustedes. Por desgracia, hemos tenido que aprender de esta pandemia COVID-19 que parece que todavía no ha acabado. Va a haber nuevas restricciones en Italia. De hecho, desde ayer en Francia se ha anunciado también un nuevo periodo de confinamiento. Así que seguimos teniendo que ajustarnos, adaptarnos, basándonos en lo que hemos aprendido hace unos meses y también intentar, por supuesto, seguir adelante con nuestras vidas y con nuestras carteras.
de cara al futuro. Para hoy he preparado unas diapositivas porque, como ya he mencionado, estoy encabezando el Departamento de Investigación de Mundi y hemos estado mirando de arriba abajo las recomendaciones de inversión con una actitud moderada. Y una de las preguntas que nuestro consejero delegado, Pascal Blanquet, me preguntó hace unos meses es: Mónica, quisiera saber cómo están expuestos las carteras a los riesgos macroeconómicos, y la razón para hacerlo era muy sencillo, que los mercados estaban sobre todo siendo muy sensibles a los riesgos macroeconómicos, ya que la crisis global macroeconómica financiera más bien estaba dando lugar a grandes intervenciones de los bancos centrales, que de hecho estaban intentando preservar o conservar la estabilidad financiera, pero por otro lado también habían cambiado parte de la relación existente entre los distintos mercados financieros. Así que bueno, pues seguimos avanzando en esa línea y llevamos a cabo algo que voy a presentar hoy, que es el enfoque que hemos tenido para sistematizar las sensibilidades de las distintas clases de activos. Y hemos cubierto 250 clases de activos y algunos riesgos macroeconómicos seleccionados que para nosotros son los desencadenantes principales de los mercados principales. Y son fundamentales para hacer previsiones. Y si sabemos la sensibilidad y sabemos cuál es la reacción a estos riesgos macroeconómicos, sabremos cómo ajustar mejor nuestras carteras. Así que, si me lo permiten, voy a empezar con la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Ahí está, sí. Un segundo, por favor. Porque como siempre me dice mi hijo, mamá, eres paleolítica desde el punto de vista digital. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Muy bien, pues ¿cuáles son las lecciones principales que nos ha dejado esta crisis? Como en cualquier otra crisis, hay un momento en el cual nos tenemos que plantear qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y tenemos que intentar evolucionar para poder encontrar nuevas soluciones. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la investigación, ha sido una época muy desafiante y también ha sido fascinante hasta cierto punto. Primero, nos hemos dado cuenta de que el entorno financiero macroeconómico estaba cambiando, evolucionando extremadamente rápido y nos faltaban datos. Por ejemplo, por los confinamientos, incluso las cifras CTI no estaban disponibles o no representaban bien la realidad. Y al mismo tiempo, también ha habido un shock, un impacto que ha afectado a todas las economías y que se ha ido repartiendo por todo el espectro de clases de activos. Pero la forma en la que esto nos ha afectado ha sido diferente en diferentes momentos y en diferentes magnitudes. Y los gobiernos y los bancos centrales han empezado a tener distintas maneras de abordar la pandemia. Y también hemos visto que había una gran desconexión entre las cifras de PIB y también los ingresos por cuota y los indicadores de confianza también, especialmente en cuanto a clases de riesgo. Hemos visto también que la renta variable se ha cambiado mucho, en particular en Estados Unidos. Y hemos visto también que, dada la situación macroeconómica, ha habido como mucha compresión, y la razón por la que esto ha ocurrido es porque los bancos centrales están por un lado y ahí hay un objetivo primario. Lo que querían era conservar la estabilidad de los mercados financieros, y luego también tenemos a los gobiernos que primero tenían que abordar la pandemia y primero tenían, por supuesto, que conservar
preservar la riqueza y la salud de los ciudadanos y se organizaron de esta manera para poder seguir avanzando en esta línea. Y luego, más adelante, las autoridades tuvieron un papel mayor en los funcionamientos del mercado y por ejemplo, en las empresas europeas se ha visto que ha habido cierta injerencia del Estado y esto ha sido bastante revolucionario comparado con la situación que teníamos en el pasado. Y en cuanto al entorno financiero macroeconómico que está cambiando rápidamente, bien, pues lo que tenemos que hacer es hacer seguimiento de los indicadores de alta frecuencia, como por ejemplo la movilidad, el uso del transporte, la electricidad. Y de hecho aquí tenemos Estados Unidos y Europa, pero también hemos estado haciendo seguimiento de estos indicadores a escala mundial, pasando por China, por Latinoamérica, donde también empezamos a recabar este tipo de indicadores. Y para poder abordar esta gran cantidad de datos, para poder manejarlos, también hemos tenido que evolucionar la forma en la que hacíamos las cosas. Estábamos guardando estos datos y ahora estamos utilizando conseguir que nuestra base de datos y nuestros análisis se hagan más rápidamente. Y hemos empezado a utilizar también inteligencia artificial para poder mejorar nuestra capacidad tratar grandes muestras de datos. Y esto es lo que ha pasado con los mercados. En un momento de marzo parece que las cosas iban avanzando, pero luego en mayo la Reserva Federal anunció que iban a ampliar su programa de compras. Todo cambió, incluso los lugares más seguros de marzo no estaban, las apuestas seguras de marzo ya no estaban funcionando. Así que lo que vimos es que los bancos centrales apoyaron los marcos a los mercados y hubo dos impulsores principales. Y esto era, desde luego, bastante poco frecuente, porque por ejemplo las apuestas seguras o los refugios seguros no estaban funcionando como tales, y en julio, agosto, septiembre los resultados eran mostrándose débiles con rapidez, mucho más de lo que esperábamos. Y de nuevo esta acción de los bancos centrales dio lugar a cierta confianza entre los inversores en cuanto a que siempre fuera en que bueno, cuanto a que siempre iba a haber alguien que les guardara las espaldas. Y se ha visto esta conexión que estaba mencionando. Aquí queda representada también. A mano izquierda, en esta gráfica, vemos las cifras del PIB, que son los cambios interanuales. Y vemos la profundidad a la que ha llegado la caída y cómo ha evolucionado con el tiempo, con una recuperación. Así que en el tercer semestre ha habido un rebote técnico, pero esperábamos que hubiera mayor crecimiento. Obviamente con las nuevas restricciones y con los nuevos confinamientos que se han introducido también en la ecuación, vamos a tener que revisar a la baja nuestras expectativas, por desgracia, pero esta heterogeneidad en cuanto a convergencia es algo que desde el punto de vista del inversor da lugar a ciertas oportunidades de inversión. Estos son los resultados del mercado y es algo increíble, francamente, para alguien como yo que tengo el gorro de economista puesto. Y
la verdad es que la manera en la que los inversores y los mercados han estado comportándose ha sido sorprendente. Y de hecho, si reparamos en los flujos de los inversores institucionales transoceánicos, los grandes inversores institucionales, ha tenido cierta disposición dispar, porque parece que estaban sorprendidos respecto a esta desconexión que había entre los aspectos macroeconómicos y los básicos, y este tipo de brecha puede llegar a ser muy peligrosa. En cuanto al mayor papel desempeñado por las autoridades centrales, bueno, pues estamos acostumbrados a tener bancos centrales bastante proactivos. En esta pandemia, la función de reacción ha sido todavía mayor de lo que, o más rápida de lo que fuera en el pasado. Por ejemplo, en el Banco Central Europeo, el gobernador Draghi ha necesitado 4 años para poder implementar el programa. La señora Lagarde acaba de informar también de que va a establecer los índices a 2.0, pero esto desde luego es el driver más significativo del mercado, de lejos. De hecho, esto es algo que medimos, la expansión de los balances del Banco Central Europeo y de la Fed, y desde luego es algo que está aquí para quedarse. Los gobiernos están reaccionando rápidamente. De hecho, si ponemos el enfoque sobre Europa, donde hemos visto que durante mucho tiempo se han tenido debates en cuanto a la unión fiscal, en cuanto a cómo se puede compartir la carga de la deuda, bueno, pues ahora mismo en el Fondo de Recuperación en julio se presentó, se vio esto, y quizá ahora haya una brecha de ejecución que represente más tiempo o ciertos retrasos, pero el compromiso político, no obstante, ha sido bastante elevado. Y en la otra cara de la moneda es también que para nosotros a día de hoy es difícil realizar una evaluación adecuada del sector corporativo en cuanto al perfil de solvencia. Dada la liquidez, hubo líneas crediticias abiertas por bancos centrales y por las garantías estatales y las ayudas estatales que se han implementado. Hasta la fecha, los datos parecen estar bastante coherentes, y es algo que suponemos que seguramente se ampliará en 2021, o por lo menos desde el lado del gobierno seguramente veremos que las garantías estarán presentes. ¿Cómo hemos cambiado nuestro enfoque en la investigación? Hablando del aspecto económico, bueno, pues primeramente anticipábamos que teníamos que tener en cuenta no solamente el PIB y los componentes respecto a las tendencias económicas, que es algo que sería el enfoque tradicional que tendríamos respecto a las predicciones macroeconómicas. Utilizamos los modelos autorregresivos vectoriales bayesianos para poder ver cuáles son las variables que debemos tener en cuenta. Hay una confirmación respecto a que el crecimiento de la inflación, los tipos, los agregados monetarios, la deuda, la liquidez, siguen siendo los factores macroeconómicos sobre los que tenemos que tener la vista puesta. Pero no solamente tenemos que mapear el escenario base, la historia principal, sino también los escenarios alternativos. Y lo tenemos que hacer en el upside y el downside. Y en los mercados financieros tenemos que tener en cuenta los escenarios alternativos. Y hemos intentado mapear también los regímenes financieros en función de estas variables que hemos mencionado, de manera que lo que hemos hecho ha sido agrupar los mercados financieros en torno a las distintas dinámicas que marcan estas variables. Y esto nos ha permitido definir 5 regímenes financieros. Y van en función de la clase de activos. Respecto a la clase, en función de la clase de activos, habrá una dinámica diferente. Y de nuevo,
Como gestores de activos, lo que hacemos normalmente es definir nuestra asignación de activos estratégica o táctica y empezamos a decidir cuánta renta variable o renta fija, cuánta duración y queremos tener. Y ahora nos damos cuenta que tenemos que realmente tener una buena diversificación. De hecho, seguimos teniendo un mercado venture y un mercado absoluto también. Pero las sensibilidades tienen que ir en función de los factores de riesgo macroeconómico y están muy basados en los regímenes y estamos más cómodos con una perspectiva de funcionamiento más variable. Así que lo que hicimos fue crear el GRADE, esta herramienta. Primeramente la creamos en Python y en análisis se ha realizado en Excel. Y porque queremos que esto se implemente a las carteras reales, estamos cambiando la programación, el código, para poder encajarlo con nuestro marco de evaluación de riesgo. Hemos ampliado el universo de riesgos macroeconómicos teniendo en cuenta que normalmente tenemos el crecimiento y la inflación como uno de los drivers principales. Y lo que hemos hecho ha sido desgranar los datos y tener en cuenta los bancos centrales y los agregados económicos para determinar el volumen. Y es algo que es muy importante actualmente cuando hablamos de bancos centrales. Los volúmenes de deuda son cosas que desde luego siempre vamos a tener que abordar. En cuanto a los riesgos macroeconómicos, bueno, pues sí que pensamos que es importante fijar esos factores de riesgo macroeconómico y determinar la sensibilidad de las clases de activo a estos factores. Y esto es diferente. No es que tengamos que coger la renta fija como tal, sino que tenemos que tener la japonesa y la de Estados Unidos como ejemplo, porque si valoramos la sensibilidad de estas equities, de estas rentas fijas, entonces tenemos que ver la expansión de los balances de los bancos centrales y que van a ser diferentes porque, por ejemplo, en Japón ha habido una recesión del balance durante mucho tiempo, mientras que en Estados Unidos se ha probado que han sido bastante sensibles a la expansión del balance de la Reserva Federal. Es decir, dependiendo del nivel del riesgo macroeconómico, hay bajo crecimiento, crecimiento medio, crecimiento alto y la sensibilidad de las clases de activos podría cambiar en función de esto. Y en los mercados existen algunas aplicaciones como Barra para algunos que quizá estén más familiarizados con el lado inversor. Pero es importante que este tipo de estas aplicaciones no tienen en cuenta todos los factores necesarios y para nosotros es muy relevante porque si estamos hablando de inflación, por ejemplo, que está entre 0, 1, 1, 2, 2 y 3 y 3 y más. Bueno, pues dependiendo de lo sensibles que sean a los bancos centrales al objetivo de inflación, pues es algo que tendremos que tener en consideración. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta esos factores de riesgos macroeconómicos para nuestras previsiones. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ver la sensibilidad de la cartera a los factores de riesgos, pero hemos tenido también una dimensión con la vista puesta en el futuro. Es decir, si esperamos que se mueva progresivamente hasta otro perfil de mayor crecimiento, entonces quizá precisaría cierta rotación, como por ejemplo sería el caso entre, por ejemplo, EA Degraded y Equity en el futuro. Y es algo que vamos a hacer también en esta cartera. Bueno, pues estas son las variables que se están teniendo en cuenta y es lo que nos está ayudando a ver cómo podemos introducir este crecimiento en situaciones de mayor inflación, tipos nominales, liquidez y sentimiento de riesgo. Y en la última línea se menciona algo que ha tenido muchísima potencia. A la vista de los movimientos de los mercados y las explicaciones que los justifican.
Esta sería la representación visual de lo que estaba contando. Tenemos que tener en cuenta los distintos índices que tenemos en cuenta. Tenemos aquí los índices americanos y europeos y vemos cómo varía la sensibilidad en función del régimen que tengamos en los factores de riesgo. Así que en cuanto a factores de riesgo hemos identificado niveles bajos, medios y altos a modo de referencia y hemos ido cambiando las sensibilidades en función de estos distintos clusters, estos distintos grupos para las distintas clases de activos valoradas. Y esto es inteligencia artificial porque hemos estado trabajando con el concepto de la distancia. Hemos tenido inteligencia artificial que nos ha resultado de gran ayuda para poder trabajar con Big Data por un lado y con la no linealidad de la relación por otro lado. Así que al final acabamos obteniendo esto. Por un lado tenemos los factores de riesgo macroeconómico que estarían en la primera columna y realmente consideramos que estos son importantes y es fundamental para ver cómo evolucionan con el paso del tiempo. El punto representa dónde nos encontramos ahora y la flecha indica dónde pensamos que vamos a ir o a estar en un horizonte de 12 meses. Esta sería la línea azul. Mientras que en la línea verde y en la línea roja vemos el upside y el downside. En 2008 la gran lección que aprendimos en aquel momento es que cuando tienes una cartera no tienes que posicionarte un 100% en función de tu escenario base. Es muy importante planificar y cubrir tu asignación, tener en cuenta el downside y el upside del riesgo. De manera que se puede evaluar si quieres ser activo en una posición y cuál es el coste de cubrir esa posición, que tiene que quedar más que cubierto por el beneficio de contar con esa posición. Y en ese horizonte de 12 meses, bueno, vamos a ver qué va a pasar porque tenemos que hacer revisiones en cuanto al downside, pero sí que esperamos que el crecimiento pasará de un régimen bajo a un régimen medio, la inflación se mantendrá baja, pero aumentará por debajo de los objetivos de los bancos centrales, especialmente en mercados desarrollados, 1,75 para Estados Unidos, 1,5 para Europa. En los mercados emergentes sí vamos a ver algo de inflación que se materializará antes. Los tipos se van a mantener bajos porque necesitamos que los bancos centrales mantengan tipos bajos para que los gobiernos puedan emitir más deuda y también puedan asemejarse al peso de la deuda. Las condiciones financieras van a ser flexibles, van a mantenerse flexibles y esperamos que surjan más políticas monetarias y fiscales poco convencionales y que haya una expansión de las mismas. Y tenemos que tener un enfoque basado en el régimen. Tenemos que saber cuál es el caso base y cuáles son las alternativas, en los distintos escenarios alternativos, los Big Data y la inteligencia artificial para nosotros son el nuevo idioma que necesitamos hablar, que necesitamos tener en cuenta, porque Big Data se ha convertido en algo muy útil, sobre todo cuando tienes poca visibilidad sobre los datos duros, los hard data. Y luego también tenemos que tener una asignación de activos basada en factores. Tenemos que basarnos en nuestras creencias en cuanto a cuáles pensamos que son los factores macroeconómicos principales que van a ser relevantes en este marco. Y tenemos que tener en cuenta que todos estos factores realmente están muy interconectados.
Y si hay un mal encaje en uno, esto se va a contagiar a otros, va a tener un efecto indirecto en otros. Y efectivamente vemos que en este contexto se están creando unos factores comunes que van a ser los que dirijan el mercado, con ciertas peculiaridades, por ejemplo, porque el crecimiento va a ser un factor fundamental y va a ser diferente en mercados emergentes, en mercados desarrollados y es más, va a ser diferente dentro de las regiones en sí. Pues esta ha sido una muy breve presentación de lo que hemos hecho, muy resumido, y ahora sí, estamos en la fase de implementación, de ejecución, porque queremos que nuestros gestores de riesgos estén en buena posición para hacer seguimiento de todos estos factores. Porque sí que pensamos que en este entorno los tipos van a mantenerse bajos, los retornos en el corto y medio plazo van a mantenerse también muy comprimidos y vamos a necesitar también estar muy protegidos, tener carteras muy protegidas. Muy bien, muchísimas gracias Mónica por la presentación. Ha sido muy exhaustiva e interesante. Como has mencionado, ha habido muchos cambios inesperados en todos los mercados financieros comparados con lo que estábamos acostumbrados. Basándonos en la crisis de 2008, pues aprendimos a tratar cosas no frecuentes, pero con esta nueva situación hay medidas que tenemos que cuidar, la coordinación, por ejemplo, entre bancos centrales, gobiernos, medidas que han adoptado los bancos centrales que uno quisiera, ni siquiera hubiera imaginado posible unos meses antes de que surgiera la crisis. Así que intentar modelizar todo esto, intentar utilizar nuevas herramientas para poder comprender cómo se están comportando los mercados y cómo se están moviendo los activos con las correlaciones, volatilidades, etcétera. Me parece que todo esto ha sido un enorme desafío. Y como has mencionado, Amundi ha trabajado mucho en esta dirección. De hecho, a mí me interesa mucho la herramienta de atribución de riesgo global. Es algo que me despierta mucho interés. Sé que estáis trabajando con esto, estáis cambiando para tener una asignación de riesgos macroeconómicos diferente. ¿Cómo funciona esta herramienta, la herramienta GRADE? ¿Cuáles son las características principales? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Y cuáles son los distintos factores que incluye el modelo? Y al fin y al cabo, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido más recientemente en el actual entorno de los mercados financieros? Como he mencionado, para poder entender cuáles serán cuál será la carga de facto que va a mantener, cuál va a ser la situación de facto que va a estar presente, pues es fundamental entender cuál es el régimen financiero y cuáles son las perspectivas, porque esta no es más que una manera de poder customizar el entorno en el que estamos trabajando. Hay que tener en cuenta que sí que esperamos que estar en una recuperación, porque después del rebote técnico que hemos visto en el tercer trimestre, hemos visto que ha aumentado la actividad. Así que el crecimiento, desde luego, es lo fundamental en esta situación y los agregados monetarios también. Estas son dos variables para nosotros son claves absolutas para poder defender en qué. Para poder enfatizar en qué tenemos que centrarnos en los próximos trimestres. Y más adelante puede que la situación sea un poco más específica, pero incluso estaríamos ya hablando de 2022, cuando pensamos que los esfuerzos fiscales se van a ejecutar y van a empezar a dar resultados. Ahí será el momento de replantearse la deuda y la inflación.
Todos los factores no tienen el mismo peso, no se pueden ponderar de la misma manera. Es que depende mucho del régimen financiero que uno piense que va a ser el preponderante. Y precisamente por eso queremos enfatizar también lo de las cargas, lo de los pesos. Tenemos que tener en cuenta también la distribución empírica de las clases de activos. Por ejemplo, hemos visto que ha habido cierta simetría en la distribución. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos mostrado anteriormente, especialmente basándonos en las clases de activos menos tradicionales. Así que efectivamente tenemos la distribución empírica y lo que hemos hecho ha sido hacer cortes en función de los riesgos macroeconómicos en línea con los regímenes. Y luego hemos realizado mediciones utilizando inteligencia artificial, aplicando la distancia, cierto filtro para poder detectar la sensibilidad de cada clase de activo y posteriormente hacemos un mapeado de las clases de activos para ver, por ejemplo, cómo están reaccionando los valores japoneses, las empresas europeas o incluso las divisas. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el efecto LATAM ha sido que había que comprobar el comportamiento de los efectos de Latinoamérica en función de los escenarios de riesgo que nos estábamos planteando. Y ya me dirás si lo hemos acertado, pero parece que el peso mexicano es más resiliente que la moneda brasileña o la chilena, con lo cual parece que es una buena clase de activos con la que tener en cuenta en la cartera. Y lo mismo se aplica al oro, porque normalmente uno pensaría que si la economía está poniendo los tipos demasiado altos, debería haber un resultado al alza, pero porque hemos sido capaces de medir la sensibilidad entre regímenes de crecimiento diferentes, entonces tenemos que tener en cuenta la no linealidad del oro, que es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra cartera y tenemos que tenerlo en cuenta para toda la temporada, es decir, para todos los escenarios y todas las alternativas que se estén teniendo en cuenta. Así que en este sentido me parece que inicialmente la idea del great era muy sencilla, luego la ejecución fue un desafío, desde luego, porque uno puede imaginar lo difícil que es tener en cuenta estos datos empíricos en 250 clases de activos con tres regímenes diferentes. Así que no fue trivial, desde luego, pero ha sido un desafío y los resultados nos han resultado bastante útiles para poder entender dónde deberíamos estar más expuestos a qué. Y una de las conclusiones que hemos extraído ha sido que viendo que estamos entrando en una fase de recuperación en la cual los tipos se mantendrán bajos, las políticas fiscales y monetarias van a ser atrevidas, entonces puede que sea un momento de rotar hacia valores, hacia equities. Esa sería una de las conclusiones. Muchas gracias, me parece que es una herramienta muy útil y con esta perspectiva de los riesgos macroeconómicos y no tanto de activos para hacer asignación de recursos, me parece que esto ayuda a poder evaluar clases de activos o mercados a las cuales no hemos prestado atención. Por ejemplo, como se ha mencionado, el peso mexicano siempre ha estado ahí, pero parece que esto nos ayuda a tener una perspectiva renovada y tener más a la vista el valor en quizás sectores que quizás no hemos tenido tan en cuenta anteriormente. Y entrando en aspectos más específicos, vamos a hablar de los intereses de nuestro público, porque la mayoría de nosotros somos gestores de reservas e instituciones oficiales.
Como has mencionado respecto a los tipos de interés a escala mundial, pues están muy cerca de cero, incluso son tipos negativos. Y hemos invertido sobre todo en mercados de renta fija. Y me parece que es una preocupación para nosotros en términos generales el ver cómo podemos obtener retornos positivos en una perspectiva medioplacista. No sé qué comentarios podrías compartir en este sentido, de dónde podríamos buscar el valor en este universo estrecho de activos de inversión que tenemos ahora mismo como gestores de reservas. Bueno, pues esta es la gran pregunta para muchísima gente, para muchos inversores. Ya con la crisis global financiera, las cosas han cambiado en cuanto al nivel de tipos, a lo que se considera libre de riesgo y el apetito también ha cambiado. Y también esto también ha dado lugar a cierto sesgo en cuanto a la asignación de riesgo de los inversores de largo plazo. Y con la situación de la COVID-19, la situación se ha exacerbado, se ha agudizado. Desde luego, vamos a ver qué va a permanecer esta situación y en cuanto a Estados Unidos, pensamos que se va a marcar más la curva en cuanto a la hacienda de Estados Unidos, pero la tendencia se mantendrá baja por la prima de riesgo de valores y también por el peso de la deuda, es algo que va a permanecer. Y también hemos identificado también un hueco de retornos y aquí tenemos los bonos selectos. Y la mayoría de ellos serían bonos de Latinoamérica. Y estamos echando también un vistazo a China, para ser francos. Y estamos viendo también el tema de la renta variable de los FX, porque es cierto que la volatilidad en la renta variable, en el mercado fijo, perdón, ha estado muy comprimido. Y una vez más estamos intentando ver cuáles son los mercados fijos que están surgiendo en este bolsillo de retornos. Y también hay que tener en cuenta los efectos periféricos. A de bonos, por ejemplo, están ofreciendo una buena entrada. Así que me parece que hay una selección para los que estamos con apetito de rendimientos y por el momento parece que hay que tener estos aspectos que son como una especie de buffer de liquidez cuando hay riesgo de que se materialicen ciertos sucesos. Y luego también en cuanto al crédito, teniendo en cuenta que sobre todo la Reserva Federal, que está ciertos pasos adelante en este sentido, y el Banco Central Europeo han estado introduciendo crédito en los programas de compra. Ellos están desde luego por delante y me parece que estamos hablando de grado de inversión, de grado de inversión solamente porque están bajo el paraguas de los bancos centrales. Desde luego va a ser una tarea difícil para nosotros el poder encontrar retornos positivos en el ámbito de la gestión de investigación. Una pregunta muy rápida por mi parte antes de pasar a las preguntas del público. Ha mencionado que van a utilizar más herramientas. Hace falta machine learning, big data, inteligencia artificial. Me parece que todo esto ha cobrado incluso mayor importancia actualmente para poder reflejar los comportamientos del mercado y esto también requiere recursos humanos más formados, más tecnología y a veces esto también es difícil para los bancos centrales. Pero ¿qué papel piensas que van a desempeñar estas herramientas en el futuro de la investigación para inversión y análisis? Bueno, pues creo que realmente su rol va a ser muy destacable.
Los que vivimos en el mundo de la investigación, pues es que nos alimentamos de los datos. Y cuando hay poca visibilidad, cuando he mencionado anteriormente, si no puedes hacer un seguimiento del índice de precios al consumo, pues entonces tienes que buscar alternativas. Y es algo que la industria realmente va a tener que utilizar de forma muy amplia. Y luego, desde el punto de vista de los valores, pues no es vuestro caso, pero si tienes que trabajar con modelos de flujo de caja descontados, si lo pasas todo a Python, todo es mucho más ligero y puedes gestionar muchísimas más observaciones. Y nosotros lo estamos haciendo con ARM. Y de hecho lo que necesitamos son cerebros jóvenes con sangre fresca. Y bueno, yo tengo 48 años, pero los que están entrando en el mercado, los nuevos que se están incorporando a nosotros tienen una actitud diferente a la hora de gestionar estas nuevas situaciones. Tienen una actitud diferente y una lente nueva para mirar las cosas. Nosotros no hemos cambiado nuestra máquina, pero sí que hemos contratado más talentos jóvenes. De acuerdo, muchas gracias. Como acabas de mencionar, efectivamente es importante atraer jóvenes talentos, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar un equilibrio con los experimentados. Y por eso mismo estoy yo también, sigo teniendo mi puesto. Muchas gracias. Tengo una pregunta que está relacionada con la anterior. Nos la ha planteado el público. Martín Escobar, del Banco Central de Bolivia, nos está preguntando que en la crisis se implementó la inteligencia artificial en muchos mercados. ¿En qué tareas, en cuanto a la gestión de activos, ha visto Amundi que estas aplicaciones tienen más potencial para ser disruptivos para la industria y para el proceso de análisis? En Amundi nosotros tenemos un departamento de quants y son muy quants. Entonces lo que hacen básicamente es ingeniería del proceso de inversión desde el punto de vista más amplio para renta fija, para los activos cruzados y utilizan algoritmos de inteligencia artificial de nivel de abajo arriba y también para la selección de stocks. Y por otro lado, nosotros igual hemos llegado un poquito más tarde que ellos, pero quizás sea porque no estamos totalmente dedicados a este tipo de análisis de quant. Y COVID-19 ha representado la oportunidad de ampliar esta implementación de abajo arriba de la inteligencia artificial. Pero en cualquier momento en el que hemos tenido que gestionar Big Data, siempre hemos utilizado inteligencia artificial. Este proceso empezó hace 4 años y se aplicó sobre todo en los valores y las métricas de valoración, cuando tienes muchos, muchos datos. Ahora es más amplio y ahora empieza también desde el lado macroeconómico y va bajando hasta las clases de activos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, el año 2021 no parece que vaya a ser muy diferente de 2020, aunque esperamos que empiece la vacunación masiva. 2022 quizás sea el año en el cual la curva de contagios global empieza a desacelerarse. ¿Cuáles son las perspectivas, las mejores estimaciones en cuanto a cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos afirmar que la pandemia está cediendo a escala global? ¿Y cuál es el límite para los balances de los bancos centrales y el apoyo gubernamental? ¿Y cuál sería la estrategia de inversión adecuada para 2021? Vaya. Bien, en cuanto a la vacuna y en cuanto a que se pueda vacunar masivamente también, porque no solamente es contar con una vacuna, sino que es también
cuestión de calidad y cantidad. Y esto va a ser lo que cambie la situación drásticamente cuando aparezca. Y en cuanto a que esté disponible para todo el mundo, nosotros pensamos que sería en la segunda mitad de 2021. Así que la idea sería que desde hoy hasta ese punto haya una secuenciación, haya una secuencia de recaídas económicas. No obstante, los bancos centrales y los gobiernos darán un paso adelante para poder ayudar o respaldar la economía y los mercados financieros. No estoy muy segura de que 2021 vaya a ser como 2020 desde el punto de vista de la pandemia, porque ahora sabemos qué tenemos ante nosotros, lo sabemos mejor comparado al menos con la situación de marzo, porque esto entró como un cisne negro, como algo completamente desconocido. Ahora tenemos algunas certezas respecto a los tratamientos médicos, no obstante sigue habiendo muchas diferencias entre los distintos lugares. Por ejemplo, si vemos lo que está pasando en China o en Corea, parece que ahí la pandemia ha finalizado y la razón es que han hecho pruebas masivas. Y parece que también ha habido cierto confinamiento forzado y también mucho rastreo. Y parece que estos han sido los factores del éxito allí. Consideramos que los bancos centrales van a seguir estando activos y queda más por hacer. Por lo menos en los mercados desarrollados, donde la inflación no parece ser tanto problema, es diferente en los mercados emergentes, porque allí sí que hay ciertas vulnerabilidades y fragilidades y un patrón de inflación que puede ser una limitación para los bancos centrales, por ejemplo, en Indonesia. Y en cuanto a la estrategia de inversión, bueno, pues yo anticipaba anteriormente que por el momento vamos a seguir siendo prudentes en cuanto a asignación y es posible que pasemos de alto rendimiento a equity, de high yield a equity, y en equity vamos a buscar oportunidades en mercados emergentes porque ahí es donde puede que detectemos valor. Tenemos que ver también ciertos sectores incluso en el mercado europeo donde la brecha de valoración quizás sea más atractiva. Definitivamente también vamos a ver el oro. No pensamos que la inflación vaya a ser un problema de cara a 2021, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta. Así que las clases de activo en el mercado emergente, el espectro completo, desde luego van a suponer una clase de activos que vamos a tener en nuestras carteras, seguida por alguna selección de equities o de valores de renta variable europeas. Y tenemos, por supuesto, que ver cuáles son los de grado de inversión y luego también tenemos que tener en cuenta el tema de las divisas, de cuándo a cuándo hay que ver cuáles son las más adecuadas. Hay que ser activos y selectivos. Así es como pensamos que hay que actuar en el próximo año. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, teniendo a la vista el futuro cercano, tenemos sucesos importantes. El Brexit, las elecciones presidenciales americanas. Y bueno, parece que quizás sea importante que seamos prudentes y que no nos pille los próximos meses en una posición complicada. Tengo otra pregunta más del público que tiene que ver con la parte analítica. ¿Habéis empezado a utilizar datos no tradicionales macroeconómicos de alta frecuencia en el análisis de quant o para la asignación de activos? ¿Os ha parecido útil? Sí, extremadamente útil. No conocemos las cifras, por ejemplo, de el tercer trimestre, así que los datos duros en cuanto a frecuencia se hacen públicos
en tiempos demasiado largos, así que los indicadores en cierto momento, los indicadores de alta frecuencia en cierto momento, ha sido una forma material de evaluar si las economías se estaban recuperando o no. Esto es algo que francamente hemos introducido con mucho énfasis durante la pandemia. Antes no era tan importante y precisamente por esto hemos decidido utilizar inteligencia artificial para poder gestionar mejor la base de datos, las bases de datos. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hay poca visibilidad, fundamentalmente tenemos que centrarnos o echar un vistazo a los microdatos para poder tener una visión adecuada. En el pasado añadíamos las cifras de PIB y luego pensamos que las ganancias por acción de las empresas eran un mejor rastreador de la economía, y también teniendo en cuenta el mercado y teniendo en cuenta que debían estar disponibles. Pero claro, ha cambiado mucho el mundo. Entonces, después de todo esto, bueno, en la medida que prosiga la pandemia, vamos a tener que echar mano de estos indicadores de alta frecuencia. Ya no te oigo. Perdón, creo que había tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, voy a plantear una pregunta más, igual un poco personal, porque estás en Italia y Italia es uno de los países que más han sufrido al principio de la pandemia. ¿Cuál es la lección más bien que consideras que han aprendido los mercados y cómo podemos aprender de eso para poder evitar efectos más drásticos o más negativos en el futuro próximo? Bueno, pues estamos hablando en un momento en el cual, por desgracia, el estrés está subiendo cada vez más. Yo estoy en Milán y, de nuevo, desafortunadamente, en esta ciudad parece que estamos en una zona roja y hay un alto nivel de contagios. Lo primero que hay que decir es que el trabajo inteligente, el smart working, no es malo, es algo que podemos hacer y me parece que con el tiempo demostrará que es mejor desde el punto de vista medioambiental. Yo francamente era escéptica respecto a la eficacia de este trabajo remoto o trabajo inteligente, smart working, pero si uno trabaja con ahínco, vas a ser un buen trabajador en tu casa o en la oficina. Así que me parece que esto del trabajo inteligente es algo que ha llegado a nuestros planteamientos y tiene un mayor acento. Y efectivamente hay cierta conciencia respecto a que tenemos que pasar a una economía digital y con suerte también a una economía verde, de manera que todos los planes gubernamentales en cuanto a la ejecución, por ejemplo, del fondo de recuperación de esos fondos, pues efectivamente se van a dedicar a este tipo de inversiones que con el tiempo podrían convertir esta crisis en una oportunidad. Hemos visto que durante años no hemos estado invirtiendo en los colegios, en la educación y en la sanidad, y esto, como hemos visto, ha sido un error. Hemos visto, por suerte, que se está dirigiendo parte de los fondos a estos sectores, y en Italia parece que también hay una vida política bastante turbulenta, hay mucha rotación en los gobiernos están haciendo muchas declaraciones, pero me parece que cada vez hay más coordinación a nivel europeo y creo que todos hemos aprendido conjuntamente que eso es mejor que hacer esto solos. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Tengo que decir que ha sido una conversación francamente interesante y estoy seguro de que lo que has compartido con nosotros va a ser útil para todos. Y me parece que ahora más que nunca queda claro que tenemos que pensar
en soluciones creativas en cuanto a nuestras estrategias de inversión. Y tenemos que intensificar el uso de las herramientas analíticas, machine learning, inteligencia artificial, big data, etc. Y bueno, además de eso, creo que siempre tenemos que tener en cuenta esa cita que dice que siempre hay oportunidades que encontrar en el caos. Así que, bueno, la mayoría de las veces esto no es una tarea fácil. Pero estamos seguros, no obstante, de que esto nos va a mantener ocupados en el futuro próximo y buena suerte a todos. Una vez más, muchas gracias, Mónica. Ha sido un verdadero placer. Y Iker, estamos deseando participar en esa conferencia en noviembre. Un último comentario, si me lo permiten. Es cierto que este nuevo enfoque es siempre útil. Tener disciplina siempre es útil, pero los cerebros, la gente, siempre tiene que estar en control, controlando esta tecnología y estos nuevos aspectos. Se ha mencionado que sí, tenemos que tener gente senior que controle todo esto, que supervise todo esto, porque la experiencia es muy importante. De lo contrario, uno se ve arrastrado por todo esto del Big Data, las nuevas técnicas. No obstante, tenemos que hemos visto y hemos probado en nuestra propia piel que los seres humanos tienen que estar primeros. Efectivamente, tenemos que tener siempre un equilibrio. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias. Cuidaros todos. Ha sido un placer y un honor, debo decir. Gracias. Qué sesión tan fantástica. Efectivamente, nos enfrentamos a tiempos muy complejos y que plantean desafíos y tenemos que plantearnos qué nos depara el futuro. Una vez más, en nombre del FLAR y personalmente, quisiera expresar mi gratitud a Mónica Diffent de Amundi y a nuestro anfitrión, Eric Guzmán, del Banco Central de Bolivia. Muchas gracias por las aportaciones y el debate de hoy. Estoy convencido de que vamos a seguir contribuyendo a la inversión de nuestros recursos públicos e instituciones. Y especialmente quisiera agradecerle a todo nuestro público de hoy por habernos acompañado una vez más en cuanto a la 34ª conferencia de bancos centrales e instituciones. Estamos deseando compartir más información en próximas semanas, así que por favor manténganse conectados. En breve vamos a darles información sobre cómo obtener el pase a esta conferencia. Y mientras tanto, manténganse seguros. Hasta la vista.